Today we're here at the Montage Los Cabos store with Tao. His work is unbelievable. And what we wanted to share with you today is more about the symbolism behind each of the pieces. Mi nombre es Tao Wirrárica Huichol, de la comunidad Las Montañas de Jalisco. Antes de 8 años ya practicaba haciendo tal vez pulseritas. Ya oficialmente ya que entro en la artesanía ya cuando tenía 16 años. Anteriormente no se usaba chaquiras, usábamos semillas, piedritas. Entonces se pintaba la semilla y hacíamos las artesanías. Y salió la chaquira, eso es de vidrio. Es de otro país, pero nosotros los Wirrárica lo adoptamos como nuestro trabajo, ¿verdad? Y actualmente pues se diseñan muchas piezas y vamos a explicar un poco el simbolismo y la técnica, ¿verdad? Este ya tiene pegamento, pero como le comenté, es cera de abeja y lo que vamos a hacer es empujar la aguja y lo vamos rellenando. Lo que vemos aquí ya finalizado, así va a quedar. Todo ese simbolismo es fuego y vida. Todo lo que se dibuja son elementos esenciales para en la cultura wixárika. Mi sombrero significa viento. Los lugares sagrados que tenemos donde llevamos ofrendas, que es Nayarit, Durango, Jalisco, San Luis Potosí y en la comunidad donde vive, donde hacemos las ceremonias del fuego, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues estas son semillas, pero le llaman uñas de gato y tiene un sonido específico. Pues en la cultura Wirrárica Huichol, el venado es un símbolo muy importante, como le comentaba. Fue hallado en las pisadas de un venado, el peyote, es el mismo peyote y venado. Esta es una ofrenda. Mucha gente no lo compran por los colores, no por los diseños, pero ya cuando le explicas el contenido, se convierte más interesante. El peyote esa, ojo de Dios, es una estrella, ese es el símbolo de viento, ese es mi amigo. Ese es el caminito del jicuri, peyote, igual peyote, pero aquí son los escorpiones pequeños, igualmente el ojo de Dios. De aquí va mi nombre. Actualmente la cultura se ha reconocido más en las comunidades. Gracias, Tao, por venir. De nada. Muchas gracias por ti. We're so glad that you guys had an opportunity to be able to see the symbolism that Tao shared with us, because every piece is made with love. Please let us know if there's anything that we can share with you along the way.